¿Cómo están mis amigos? Hoy les presento en la microbit un contador de 9 a 0. Bueno, esto no lo estamos usando, vamos a quitarlo. Bien. El contador pues muestra los números desde el 9 hasta el 0 y continúa. Veamos la simulación. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y regresa 9. Así, sin parar. De 0 regresa 9. Es un contador regresivo. Veamos el código. El código, porque pues hardware es simplemente la microbit, no se conectó nada. Y se está usando la matriz de LED de 5x5. 5. Bien, veamos el código. Aquí tenemos... El código en, en diagrama de bloques. Al iniciar definimos la variable contador en 9, que es lo que hacemos acá. Aquí tenemos un forever que en Python está marcado así. def dfd on forever. Paréntesis, paréntesis dos puntos. Y para regresar, forever on forever. Y es regresa de aquí a acá constantemente lo que es el loop en Arduino. Bueno, entonces la primera parte es mostrar el número contador que es estas dos instrucciones en Python global contador, basic .show number, contador, de paréntesis. Luego hace contador igual a contador menos 1, o sea, regresa contador en contador menos 1, es esta línea de acá corresponde a esta, luego la pregunta si contador es menor que 0, entonces tenemos aquí, si contador, si contador es menor que 0, dos puntos, hacemos contador igual a 9, damos una espera de un segundo y luego regresamos. Aquí vemos entonces el paralelo entre las instrucciones en bloques y las instrucciones en Python. Poco a poco vamos a ir aprendiendo esta sintaxis del comportamiento o del funcionamiento de Python, que es lo que queremos obviamente llevar con este ejercicio. Hacerlo en bloques y mostrarlo en, en Python. Así, Construimos un contador de 9 a 0 utilizando la plataforma de Tinkercad y eh, el micro el microbit que tenemos acá. Muy bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, etcétera, etcétera, para que podamos seguir subiendo más videos de estos. Hasta luego.